quiero preguntar si algunos de los hermanos tienen licencia. ¿Algún hermano tiene licencia? ¿Tiene licencia usted? ¿Alguien más tiene licencia? ¿Me pueden prestar su licencia, por favor? Gracias. 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 De las nuevas, dije el hermano Hugo. Gracias. ¿Hay alguien más que me quiera prestar su licencia? Ah, aquí viene el hermano también. Ahí está bien, aquí viene la pesada, esta es la pesada. Esta es la pesada. Y qué bueno que me trajeron una licencia pesada. ¿Ah? ¿Hay alguien más? Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué me están prestando la licencia? ¿Qué tan fácil me dieron su documento? Mira, hermana. ¿Qué tan fácil son, hermano, para poderme dar su identidad? Y como dije que la pesada, hermano, esta licencia, el hermano la tiene que cuidar más que nada. Esta licencia tiene que cuidarla tanto, hermano, porque cualquier errorcito que pase en la calle, hermano, son grandes multas, pero tremendas. Porque, hermano, cuando dicen de la pesada, hermano, hay que cuidarla bastante. Y yo veo de que todos me dieron sus licencias rapidito. ¿Sabía usted que esta licencia tiene que cuidarla bastante? ¿Por qué tiene que cuidarla? ¿Eh? ¿Por qué tenés que cuidarla? Es mi identificación. Es tu identificación. Es un derecho. Estos números que están aquí son números, pero más que importantes. Estos números que están aquí, hermano, identifican a dónde vives tú, quién eres tú, cuántos años tienes tú, de qué país eres tú, a dónde caminas tú, en dónde tú trabajas, y se dan cuenta de todo, hermano. Esto es algo que tienes que cuidarlo más que cualquier cosa. Y no tienes que entregar tu licencia tan fácil. Usted me puede decir, pastor, pero pues como usted es el pastor, a usted sí se la damos. Tenga cuidado. Esto es algo que usted tiene que preguntar: ¿para qué la quiere usted mi licencia? En estos números, hermano, hay, hermano, beneficios y hay cosas que te pueden, hermano, impedir muchas cosas. La identidad de uno a nadie se la puede prestar. La identidad tuya, pero ni a tu hermano se la prestes. Porque a veces tú no sabes qué va a ser tu hermano. Muchas veces cuando tú has prestado tu identidad, lo que ha sucedido es que te has metido en problemas. Muchas veces cuando has prestado tu hermano, tu firma, cuando menos vienes a sentir, a muchos de nosotros, hermano, nos han, hermano, quitado el privilegio de tener un buen crédito por causa de haber prestado tu identidad. Estamos aquí. Vengo a hablarles en esta noche que así como tú tienes que cuidar esta identidad, tienes que cuidar la identidad de quien tú eres en Cristo Jesús. La identidad como cristiano, hermano, nos da el boleto para que entremos literalmente a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tú eres en Cristo? Si nosotros podemos cuidar un documento terrenal, ¿cuánto más tenemos que cuidar la identidad que nosotros tenemos con Cristo? ¿Cuántos están aquí?
Dile al que está a tu lado, si cuidas tu ID, si cuidas tu Social Security, si cuidas tantas cosas terrenales, ¿cuánto más vas a tener que cuidar la identidad que te da, hermano, el derecho de tener entrada a los atrios, hermano, y a poder estar en esa boda del Cordero? La identidad, hermano, no la podemos perder. Muchos de nosotros, hermano, hemos caído en cosas por causa de que el enemigo trata la manera de robar tu identidad. Vengo a hablarle a gente en esta noche que se creen y son hijos de Dios. Tu identidad no es que tú seas un huelepega, un marihuanero, un cocainero, un drogadicto, una prostituta o cualquier tipo de cosa. Tu identidad es de que tú eres un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, tienes que caminar como hijo de Dios. Satanás viene a quererte robar la identidad. Y lo primero que hace es tratar la manera de llegarte de cualquier manera para poder comenzar a caminar y a robar lo que tanto te ha costado. El enemigo no tiene problema de ir así, ¿ve? ¿Se acuerdan? El enemigo no tiene problema de ir tan lento. El enemigo tiene un solo punto y un solo propósito: de robar quien tú eres en Cristo Jesús. Y la identidad del ser humano es algo tan tremendo y tan importante en la vida de un cristiano. Porque, hermano, no depende de ti, depende de Dios. Y depende de ti que tú la guardes. Por eso es que es necesario. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra identidad era que éramos muertos en delitos y pecados, porque esa es la identidad que nos da el pecado. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos limpia, Él nos restaura y nos cambia la identidad. Antes eras alguien que no valías nada, ahora tú vales la sangre del Cordero. Ahora tú eres alguien importante. Ahora tú no vales cualquier cosa. Ahora tú has sido comprado a precio de sangre. Nadie puede pagar ese precio tan grande que Jesús hizo por ti y por mí. La identidad tenemos que cuidarla. Y tú vas a ver por qué. Alguien me ayuda a repartirlas, por favor. Esto es precioso. No le dé la identidad suya a nadie. Acuérdese de eso. Y vamos a leer la palabra esta noche. Y vamos a leer la Eclesiastés capítulo 9. Versículo 1 en adelante. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén y se ponen de pie en reverencia a su palabra. Estamos todos listos. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Acuérdese, usted no es ningún extranjero, usted es un hijo de Dios. Y usted es importante en las manos del Señor. Mire lo que dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar, dice, todo esto, que los justos y los sabios y sus obras estén de mano de Dios, que sean amor, dice, o que sean odio. No lo sabemos los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece, dice, en la misma manera, dice, a todos. Uno mismo, dice, sucesos ocurren, dice, al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio. Siga leyendo. Al que santifica y al que no santifica, como al bueno, así, dice, al que peca, dice, como, perdón, al que peca, al que jura, dice, como que teme juramento, perdón. Versículo 3, que dice:
Este mal, dice, hay entre todos los que hacen debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en sus corazones durante su vida. Y después dice de esto, dice, se va ¿a dónde? A los muertos. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel, dice, que esté, dice, entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que el león muerto. Mejor es un perro vivo que el león muerto. Acuérdese de esto. Pero mire lo que dice en el capítulo 10, en el versículo 1 en adelante. Las moscas muertas hacen heder de mal, dar mal olor al perfume del perfumista. Diga conmigo: tenga cuidado con las moscas muertas. Cuando tú le prestas la identidad a alguien, puede hacer que sea una mosca muerta la que le has prestado esa identidad. Y lo que va a venir es hacer a heder tu testimonio, a ensuciar tu testimonio. Ay, 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 ay. No me has entendido. Las moscas muertas lo que vienen a hacer es que apestan el perfume del perfumista. ¿Qué dice después? Así dice, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Versículo 2. El corazón de los sabios está a su mano derecha, mas el corazón de los necios a su mano izquierda. Y aún mientras va, dice, el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Puede sentarse. La identidad de nosotros es muy importante. Es mejor un perro vivo que un león muerto. Y dice que el príncipe está preparado para hacer, hermano, que tu lugar ya no estés ahí. Lo leímos ahí en el capítulo 10, versículo 4. La esperanza, ¿qué dice? Léalo. ¿Qué dice? La esperanza, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Capítulo 10, versículo 4. ¿Quién lo lee? 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes que el lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Dile al que está a tu lado: no dejes tu lugar. Aunque el príncipe se levante, hermano, para que tú dejes tu lugar, no lo dejes. El enemigo lo que viene a hacer es a quererte robar la identidad, para que tú abandones el lugar donde Dios ya te puso. Dios te ha puesto en un lugar, hermano, sagrado. Dios te ha puesto en un lugar donde en realidad el enemigo no tiene arte ni parte en tu vida. Dios te ha marcado como hijo. Dios te ha sellado con la salvación. Y no tienes que perder el lugar donde Dios ya te puso. La Biblia dice que el príncipe de Persia, hermano, atacaba constantemente a los siervos de Dios. Porque el plan del enemigo es quitarte la identidad. El plan del enemigo es robarte todo lo que en realidad Dios te ha dado. Los dones, los talentos y todo lo que Dios nos ha dado, el enemigo trata de quitarnos. Acuérdese lo que sucedió. Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aleluya. Yo quiero que se ponga listo, porque algo precioso viene esta noche. Había una identidad en ellos. Pero mire lo que pasó, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era como. Diga conmigo: el enemigo es astuto. Y trata la manera de desubicarte y sacarte del lugar donde en realidad Dios te puso para que seas bendecido.
Satanás es astuto y trata de meterse en todos los lugares, en los hijos, en los matrimonios, en la pareja, en la familia, en todo lugar. El enemigo es astuto, trata la manera de desequilibrar, hermano, el matrimonio. ¿Para qué? Para destruir los planes y los propósitos que Dios tiene con la familia. La serpiente es astuta, pero mi identidad yo ya sé cuál es. Jesús le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles pueden comer, les dijo, pero no coman de ese árbol. Y mire lo que sucedió. La posición en la que a ellos los habían puesto es que Dios les había dado autoridad y les había dado una identidad y les había dicho: ustedes tienen todo el poder de comer de todo este tipo de árboles, pero menos de uno. Estamos aquí. ¿Por qué la serpiente, siendo astuta, llegó y se fue al árbol del cual el Señor dijo de que no comieran? Pregunta: ¿ellos nacieron en el jardín del Edén o fueron puestos? O sea que Dios nos da a nosotros un lugar. Yo quiero que me la agarren, por favor. Dios nos da un lugar donde nosotros vamos a comer, hermano, del maná día con día. Pero viene la serpiente y trata la manera de ver cómo hacer para poderte sacar del lugar donde tú vas a ser bendecido. Fueron puestos en el jardín del Edén. Mira lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer. ¿Cómo dijo a la mujer? Con que Dios nos ha dicho: no comáis de todos árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos, ¿qué? Diga conmigo: hasta ahí. Ella sabía cuál era su identidad y cuál era su posición. Hasta ahí todavía el enemigo no había, hermano, hecho nada. Porque ella estaba segura: sabemos que podemos comer de todos los árboles del huerto. Estamos aquí. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 3 dice: pero del fruto del árbol, dice, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no, ¿qué? Para que no muera. Diga conmigo: el principio de que una persona pierda la identidad es que comienza a morir espiritualmente. La serpiente se acercó y le dijo: ¿sabes qué? El problema es que lo que va a pasar ahí es que dice de que vas a morir, pero no, eso es mentira. No vas a morir. Pero Jehová dijo: ¿sabes qué? Si tú llegas a comer de ese árbol, vas a morir. Pero no estaba hablando una muerte física, estaba hablando de una muerte espiritual. Cuando a ti, hermano, te quitan la identidad, no mueres físicamente, sino que estás muriendo, hermano, espiritualmente. ¿Por qué? Porque día con día se te va viendo más pobre tu cara. Día con día se te va viendo que vas desmayando. Día con día comenzás a dejar de orar. Día con día dejas de buscar la presencia. Día con día dejas de leer la palabra. Día con día dejas de asistir a la iglesia. Día con día. Es que ese es el plan y el propósito del diablo, de venir a destruir la posición donde Dios te puso. Estamos aquí, iglesia. Esto es tremendo. Yo lo estaba estudiando y digo yo: la gente habla del huerto del Edén, la gente habla de Adán que se comió la manzana, pero no están hablando de que en realidad lo que el enemigo quería es sacarlos del huerto, sacarlos de la posición donde Dios te ha puesto. Hermano, usted no se ve el valor que usted tiene,
Pero en la atmósfera espiritual, el valor que usted tiene es un valor poderoso. Nadie puede comprar una salvación tan grande, dice su palabra. Todo lo hemos recibido por gracia. Pero mire qué pasó, versículo siguiente, que es el 4, ¿qué dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5, ¿qué dice? Sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, ¿qué dice? Serán abiertos vuestros ojos y seréis, dice, como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que sucedió en ese día? A mí se me imagina, vení, mi hijo, por favor. Más vale un perro, dice, vivo, que un león muerto. Digamos que él es un león. ¿Me entiendes? Él es un león. Yo soy Adán. Agarro al leoncito, vente, leoncito, para acá. Y caminaba con el león, se sentaba con el león, jugaba con el león, hacía lo que quería con el león. Pero el problema fue cuando comió del árbol que no tenía que comer. Claramente le dijo Satanás, le dijo una verdad: se te van a abrir los ojos y vas a poder ver las cosas y vas a poder saber el bien y el mal. Le dijo: no vas a morir. Claro, le dijo Satanás, porque Satanás también a veces te dice parte, hermano, real y parte de mentira. Porque le dijo que no iba a morir, pero no iba a morir, hermano, en lo físico, pero en lo espiritual iba a morir. Y que dijo que se le iban a abrir los ojos, es cierto. Se le abrieron los ojos porque de repente, hermano, se miró a Adán y Eva, que ya no estaban, hermano, como Dios los había dicho. Cuando Dios los puso en el Edén, los puso, hermano, desnudos. Pero cuando ellos, hermano, comieron de esa fruta, lo que sucedió es que sus ojos espirituales comenzaron a mirar cosas que no debían mirar. Y comenzaron a ver la carne ellos. Y lo hicieron así rápidamente. Y salió uno corriendo por un lado, el otro corriendo por el otro lado. Y que de repente llegó Jehová: ¡ey, ey, 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 ey! ¡Adán! ¡Eva! ¡Adán! Y no decían nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se esconde? ¿Cuál es el problema que ha sucedido aquí? Es que de repente, hermano, cuando tú caes en el pecado, te escondes de los hermanos para que no te vean tomándote una cerveza. Te escondes de los hermanos para que no te vean jalándole al cigarrito. Te escondes de los hermanos, pero no te estás escondiendo de... ¡Ay, Dios mío! No te puedes esconder del ojo clínico de Jehová. Se esconde de toda la gente, pero no te escondes. Es que Satanás cumplió el propósito que él tenía, y era de robarte la identidad de ser un hijo santo delante de los ojos de Dios. Esto está tremendo. Eso es lo que él quiere. Y dice la Biblia que se abrieron los ojos. ¿Y qué sucedió? Se miraron desnudos. Y después tenían que andar corriendo porque el león tenía hambre. Es que cambió todo el sistema. No solo, hermano, no solo hubo problemas en la humanidad, sino que hubo problemas también en los animales. Los animales, hermano, podían andar con Adán y Eva tranquilos en el huerto del Edén y no había problema. El problema es que cuando se le abrieron los ojos, hermano, al hombre también se le abrieron los ojos a los animales. Y ahora los animales tuvieron, hermano, un sentido, que tenían que comer carne. Te la voy a poner fácil. Cuando nosotros como padres fallamos en el hogar, también los hijos caminan por un lugar diferente a veces. Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo de la casa donde nosotros vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren lo que dice Mateo. Vaya Mateo capítulo 4. Esto es tremendo.
Esto es tremendo, iglesia. Uno tiene que saber cuál es su identidad. Mira lo que dice en Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién? Diga conmigo, por el diablo. Volvemos a encontrar, hermano, que la serpiente anda mirando cómo hacer, hermano, caer aún a los ungidos. Óyeme bien esto, si en realidad el Espíritu fue y llevó a Jesús para ser tentado por el mismo demonio, porque mira lo que dice la Biblia, cuando lees aquí Espíritu, no estás leyendo con minúscula, estás leyendo con mayúscula. ¿Qué clase de Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás? Cuando es minúscula es el espíritu del hombre humano. Pero cuando es mayúscula, ¿qué espíritu es? Mucha gente dice que nosotros no podemos ser probados, pero hay momentos que Dios tiene que probar si en realidad eres verdadero o no eres verdadero. ¿Tienes una verdadera identidad con Dios o no eres de una verdadera identidad? Estamos aquí. Y dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo al desierto. Dice así en su Biblia. Dice así en su Biblia. Versículo 2 que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él ¿quién? Diga conmigo, en momentos de debilidad el enemigo viene a atacarme. ¿Cómo estaba la carne de Jesús? Estaba muerta, estaba débil. Pero ¿cómo estaba el espíritu? Diga conmigo, cuando mi espíritu está conectado con Dios, mi identidad yo la conozco. Pero cuando mi espíritu mengua, crezca mi carne y mi identidad la desconozco. ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué quiere la carne? Carne. ¿Qué es lo que quiere la carne? Chuleta. ¿Qué es lo que quiere la carne? La identidad de nosotros es netamente espiritual. Tu identidad no debe de ser carnal, tiene que ser espiritual. Porque mira lo que sucedió después. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, diga conmigo, la identidad de él es que él era el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Qué le respondió él? Mira lo que respondió él. Y respondió y dijo: escrito está. Él no le dijo: sabes una cosa, Satanás, yo soy el Hijo de Dios. Él le respondió y le dijo: ¿sabes qué? Escrito estás. Escrito está, le dijo. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él le dijo así, él le quiso decir: ¿sabes una cosa? A mí no me vas a venir a engañar. Escrito está: mi Padre y yo uno somos. Y yo conozco a mi Padre. Y yo sé quién soy. Y yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Rey de Reyes. Y yo soy el Señor de Señores. Y tú vas a tener que arrodillarte y humillarte delante de mí. Él sabía cuál era la posición de él y cuál era la identidad de él. Cuando tú sabes cuál es tu identidad, tú le vas a decir: ¿sabes qué? Yo no tengo temor. Yo soy el Hijo de Dios. Si usted no se cree un Hijo de Dios, está en un problema. Pero yo le voy a decir: yo sé cuando viene Satanás en contra de mí. Le digo: ¿sabes qué, Satanás? Tú ya fuiste condenado, mas sin embargo yo estoy esperando que mi papá venga para irme con él.
Ah, yo no sé si usted está creyendo eso. Hermano, usted está esperando que se suene esa trompeta. Yo estoy esperando que se suene la trompeta. Yo no sé si usted está esperando que se suene la trompeta, pero mi mayor anhelo es que la trompeta suene, porque yo mi identidad ya la tengo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, no es carnal. Nuestra ciudadanía está en el cielo. No se preocupe por una identidad terrenal. Desde los tiempos de antes existen, hermanos, los emigrantes. Esto no es de ahora. Desde los tiempos de antes existen los extranjeros. ¿A dónde nació Jesús? ¿A dónde nació Jesús? Ay, Dios mío, ¿a dónde nació Jesús? ¿A dónde nació? ¿En Miami? ¿A dónde? Hombre, tranquilo, ¿dónde nació? En Judea, ¿verdad? Dice que en Judea nació. ¿A dónde nació Jesús? En Belén. ¿En Belén? ¿A dónde nació Jesús? En Belén. ¿En Belén o en Judea? En Belén. Dice la palabra de Dios que él viajaba. ¿Para dónde? Andaba por todo Samaria, andaba por Judea, Capernaum. Hermano, caminó por Querit, caminó por el Negev, caminó por todo lugar. Mi pregunta es: ¿necesitaba una? Él le dijo en un paso a los discípulos: no vayan y les prediquen a los samaritanos. Pueden ir a predicar a todos lados, pero no les prediquen a los samaritanos. Diga conmigo: es que ellos no tenían la autoridad. Pero el que tenía la autoridad, él podía estar en cualquier lugar. Dios nos ha dado una autoridad para poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Dios te ha sacado, hermano, del pecado y te ha traído, hermano, a un lugar donde fluye leche y miel. Dios te ha librado, hermano, de toda garra de Satanás y te ha hecho un hijo de Dios. Dios te ha lavado con su sangre preciosa. Dios te ha restaurado con su sangre preciosa. Dios pagó el precio por ti en esa cruz del Calvario. Dios lo dio todo por amor de tu nombre. Dios restauró, hermano, los muros. Dios levantó, Dios abrió el mar rojo. Hermano, el Señor no ha dejado ninguna tilde. El Señor sabe que tú eres el Hijo de Dios. Tu identidad y mi identidad es esa. Tú no eres hijo del diablo. Tu identidad no es que tú seas un drogadicto. Tu identidad no es de que tú seas uno más del montón. Tu identidad es que el Señor dijo en su misma palabra, hermano, no es que haya tardado la promesa, sino que Él está esperando de que todos vengamos a un verdadero arrepentimiento y reconozcamos que mi identidad no pertenece a esta tierra. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 habla. Hermano, también allá en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 habla claramente que esto corruptible se tendrá que convertir en incorruptibilidad. Nada corrupto va a entrar al cielo. Usted y yo calificamos para entrar al cielo. Porque mi identidad no es terrenal, mi identidad es celestial. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas fuertes al Señor. Filipenses capítulo 3. Estamos entendiendo el mensaje. Filipenses capítulo 3 versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos,
Gozaos en el Señor. A mí no es molesto, dice el escribiros. ¿Qué dice? Las mismas cosas. Y para vosotros, dice, es seguro. Guardaos de los perros, diga. ¿Qué dice? ¿Guardaos de quién? De los perros. ¿Guardaos de qué? De los malos obreros. ¿Guardaos de los qué? De los mutiladores, ¿de qué? Del cuerpo. Diga conmigo, guardaos de los perros. ¿Qué cree usted que está hablando el Señor ahí? Guardaos de los obreros y guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿Qué crees tú que está hablando Pablo? Guardémonos de todos aquellos que están, hermano, utilizando la palabra para destruir la gente. ¿Quién eres tú? La identidad tuya, que tú eres el cuerpo de Cristo. Estamos aquí. Guardémonos de los mutiladores que están, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Están mutilando el qué? ¿El cuerpo de quién? ¿El cuerpo de quién? Hay mucha gente que en estos últimos tiempos, hermano, la identidad de ellos es que en realidad, hermano, es una identidad ficticia, es una identidad que tienen una máscara puesta. Parece que son cristianos, pero lo que están haciendo es mutilando el cuerpo de Cristo. Están robando al cuerpo de Cristo. Están dañando al cuerpo de Cristo. Están, hermano, ensuciando el cuerpo de Cristo. Están poniendo un testimonio bajo. Y la identidad de ellos, día con día, sigue ensuciando el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, tienen una máscara puesta. No tienen una identidad verdadera. Hermano, cuidado de los perros, dice. No les habla suave, los trata como perros. Ay, Dios mío. ¿Qué dice después? Porque nosotros somos de la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, usted no tiene que tener ninguna confianza en su carne, porque su carne lo va a traicionar. La Biblia habla que la carne es enemistad para con Dios. Y la Biblia también habla en Romanos, dice que lo que es de la carne, carne es, dice. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cosas que tenemos que simplificar bien. O somos de la carne o somos del Espíritu. O somos y tenemos una verdadera identidad de espirituales o somos carnales. Diga gloria a Dios. La identidad de nosotros tiene que permanecer recta. La identidad de nosotros tiene que ser pura y sincera. Hermano, si usted tiene un amigo, no sea de doble cara. Si es un sí, es un sí. Si es un no, es un no. La Biblia dice o sí o sí, o no o no. No podemos tener doble cara, que ahora estás con un hermanito aquí hablando y después te vas con el otro hermanito y le vas a contar, oh no, el hermanito dijo así, oh no, el hermanito dijo acá. La identidad de él es una doble cara. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuidado con las moscas, dice Eclesiastés capítulo 10. Porque vienen a ser que hieda el perfume del perfumador. Estamos aquí. Dele palmas fuertes al Señor. Versículo 5, que dice: circuncidados al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley de los fariseos, en cuanto al celo, ¿qué dice? Perseguido, dice, de la iglesia,
en cuanto a la justicia que en él de la ley irreversible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran, dice, para mí por ganancia, las he estimado, dice, como pérdida por amor de Cristo. Yo le voy a decir una cosa. Cuando Pablo está hablando estas palabras, a mí se me imagina que Pablo dice: yo pongo todas las cosas, ahí en el siguiente versículo dice, y he puesto todas las cosas por basura por amor de su nombre. Pregunta: ¿vale tu carro más que la identidad que tú tengas con Dios? ¿Vale más, hermano, tu celular que la identidad que tú tengas con Dios? Pablo dijo: y he puesto todas las cosas por basura. ¿Qué dice el siguiente versículo? Léalo fuerte, quiero escucharlos. Ciertamente, ¿qué? Ay. Ciertamente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dile que está a tu lado que no te importe nada. Tu identidad vale más que cualquier cosa. Y dice el Señor: y he puesto todas las cosas por pérdida, he puesto todas las cosas por basura. No me importa nada, no me importa esto, no me importa lo otro, no me importa que me regañen, no me importa que me digan lo que me digan. Yo he puesto todo por basura por amor de su nombre. He puesto todo en las manos de Dios, en el autor y el consumador de la fe. Cuando usted tiene una identidad, no le importa si su hermana se enoja con usted. Cuando usted tiene una verdadera identidad, no le importa si su mamá está enojada con usted. Cuando usted tiene una verdadera identidad y un verdadero encuentro con Dios, no le importa que nadie se enoje, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe que la identidad suya no está aquí en la tierra, está en los cielos, y día con día está peleando para poder un día estar delante de Él. Pero muchas veces la gente se preocupa más: no, es que si no me habla, ya no voy a ir. No, es que el hermano se enojó conmigo, y como ya se enojó conmigo, ya no voy a la iglesia. Es que el hermano ya no me dio la mano, el hermano no me saludó. La identidad de él nunca estuvo aquí. ¿Usted viene por el hermano o viene por venir a buscar a Cristo? Dele palmas fuertes al Señor. No, es que el pastor no me habló. ¿Usted viene por el pastor o viene por venir a escuchar la palabra de Dios? La identidad nadie te la puede robar. Hay gente que se te acerca y te va a acercar: ¿para qué estás yendo tanto a la iglesia? Ya te hiciste religioso. ¿Qué tiene de malo de que tú vayas todos los días a la iglesia? ¿O qué tiene de malo que vayas tú ahora a la playa? Te dicen: deja de ir a la iglesia, hombre. Un día que vayas no te va a castigar el Señor. Y ese día decís tú: verdaderamente sí, Dios no me puede castigar por faltar un día. Y vienes tú y le haces caso. Y cuando le haces caso, se va mejor de picnic. Y deja al Señor allá burlado. Y el Señor dice: ¿dónde está mi hijo? Y comenzó a pasar lista el Señor, porque dice la Biblia de que Él está anotando todo en un libro. Yo no sé si usted cree eso, pero la Biblia lo dice. Si usted no lo cree, hermano, hay alguien que está pasando lista todos los días. Hay ángeles que están, hermano, diciendo: mi hijo llegó ahora, mi hijo saludó al hermano, mi hijo levantó las manos, mi hijo declaró palabra, mi hijo me adoró, mi hijo se entregó todo, mi hijo se humilló, mi hijo me pidió perdón, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y todos los días está un ángel anotando cuando tú vienes humillado delante de Dios. Hay un ángel. La Biblia habla que se abrirán los libros. ¿Pero de qué libros está hablando? De los que están escritos, de los que están escribiendo día con día.
Tu identidad es que tú eres un hijo de Dios. Pregunta: ¿será que cuando tú caes, tú pierdes de ser hijo de Dios? No. ¿Será que cuando tú caes, dejas de ser hija de Dios? No. ¿Será que cuando tú caes? No. ¿Qué tenés que hacer? Cuando caigo, venir, arrepentirme delante de Él y buscar, porque el único que trae el pasado y el único que culpa es el diablo. Lo único que tenés que hacer es volverte a Él. La Biblia dice que el hijo pródigo estaba tirado allá comiendo almorranas de lo que comían los cerdos, y de repente dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre, se levantó, y dice que en ese mismo instante, hermano, llegó, hermano, a aquella ciudad y miró de lejos a su padre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice la Biblia que salió el padre al encuentro. ¿Y qué hizo? ¿Dejó de ser hijo? ¿Lo trató como un obrero? ¿Qué dijo su hijo? Voy a decirle que me hagan que sea como uno de sus obreros. ¿Le digo así, sí o no? Aunque sea que me haga como uno de ellos. Pero más sin embargo, dice el padre no vino y dijo: ¿sabes qué? De ahora en adelante te portaste mal, te voy a tirar a que vayas a comenzar a arar la tierra. No, lo que él hizo, dice, de que en ese mismo instante se alegró, le puso vestiduras nuevas. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si tú estás entendiendo. Es que la identidad de él la había perdido por un tiempo, pero él no dejó de ser hijo de Dios. Vengo a hablarle a gente que en el nombre de Jesús, tu identidad tal vez por un tiempo te la quitó Satanás, pero dice el Señor: no has dejado de ser mi hijo. Le puso vestiduras nuevas, le puso un anillo, y el anillo dice que representa la autoridad. De repente, cuando venía el otro hermano, como siempre hay uno por ahí que así como Zambalat y Tobías: oye, acaba de llegar el hermano y el pastor lo está poniendo a trabajar ya. Y yo aquí he estado, no tengo privilegios, no tengo nada. Y que de repente dice el Señor: pero qué tanto tú estás hablándole, si aquí has estado todo el tiempo conmigo. No has agarrado ese corderito, hermano, ese becerrito, porque en realidad tú no has querido. Pero todo lo que está aquí es tuyo, eres mi hijo. Vengo a hablarle a gente, hermano, que en este tiempo tal vez la identidad tuya el enemigo te la ha querido robar y te ha robado los dones, los talentos. Pero dice el Señor en esta hora: ¿sabes qué? Tú has estado en mi casa y tienes derecho de comer de lo que yo tengo. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo es posible que le hagan fiesta, hombre? Hasta bomba le están reventando. El pastor es malo, dice. Ya lo puso a cantar y anda más perdido que el diablo. ¿Qué tiene el pastor? Tanto tiempo tengo yo de estar en el mismo lugar y no me ha puesto pero ni a hacer ni chibolitas. Siempre hay alguien que está ahí, hermano, metido. Siempre hay alguien. Y óyeme bien, era el hermano de él. No se alegró de ver a su hermano que había vuelto a la iglesia, sino lo que comenzó a recordar y dijo:
Pero si ese bárbaro agarró todas las finanzas de mi padre, si ese bárbaro ya se fue a gastar todo el billete con prostitutas, si ese bárbaro ya anduvo ya en las cantinas tomando, si ese bárbaro anduvo por aquí derrochando todo, ¿y cómo es posible que ahora venga a comerse hasta lo mío? ¿Cómo es posible? Así dice la gente. Oh, si esa hermanita, oh, si ese hermanito se fue al mundo y ahora regresó de nuevo. No lo critique, deje que el Señor lo abrace, deje que el Señor haga algo por él, porque se fue por un tiempo, la identidad el diablo se la robó, pero vino el Espíritu Santo y dijo: este también es mi hijo. Estamos aquí. Le quitaron la identidad por un tiempo y anduvo de cantina en cantina, anduvo bailando perreo en la quebradita y terminó medio quebrado un día. Ese es el demonio. Lo que quiere hacer es quitar tu identidad y quitarte el lugar donde tú estás. El príncipe de este mundo, hermano, lo que quiere hacer es matar, hurtar y destruir tu vida. Pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Tú eres digno de que todos te adoremos. Señor, gracias por haberme librado de la garra de Satanás. Señor, gracias porque mis hermanos, Señor, han venido a los pies tuyos. Señor, gracias porque tú, Señor, los has librado, Señor, del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, gracias porque tú has hecho un milagro grande en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos has libertado de la garra del enemigo. Señor, gracias porque a uno los has sacado de la drogadicción, a otro los has sacado del alcoholismo, a otro los has sacado de la prostitución, a otro los has sacado, Padre, de la magia negra, a otro los has sacado de brujería. Te damos gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tú eres glorioso, porque aún sin merecerlo, Padre, tú lo diste todo por nosotros en esa cruz, aún sin merecerlo, Padre. Día con día, Señor amado, tu misericordia está todavía puesta. Gracias, Espíritu Santo, porque muchos, Señor amado, son los llamados, pero pocos los escogidos. Padre amado, tú nos llamaste para este lugar, para este lugar, para adorarte y exaltarte. Gracias, Padre, porque tú lo entregaste todo. Señor, tú lo diste todo por amor de mi persona y de mis hermanos. Tienes que vivir agradecido con el Señor, porque tu identidad era de un perro. Dice la Biblia que nosotros éramos como perros, así nos miraban, como perros. Pero más sin embargo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Ay, Dios mío, Dios nos ha escogido para su gloria. Dios nos ha escogido para vivir en lugares celestiales. Dios nos ha escogido para estar sentado a la diestra de Dios Padre. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, envueltos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera, dicen, los hijos de desobediencia. Hermano, yo te estoy hablando palabra de Dios. Antes éramos extraviados, antes éramos perdidos, antes andábamos en delitos y pecados, antes estábamos muertos. Pero más sin embargo, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, fue a la cruz del Calvario, te libertó, te restauró, te transformó, te limpió, te sanó, y ahora estás en este lugar dándole gloria a Él. Esto es terrible, iglesia. Tú y yo no teníamos ni calificábamos, pero más sin embargo el Señor lo dio todo por ti y por mí. Y mira lo que dice después,
versículo 3, entre los cuales también, dice, todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, habiendo, dice, la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Antes éramos hijos de ira, éramos hijos perdidos, éramos bastardos. Pero más sin embargo, ahora tenemos un precio, que Él nos ha hecho herederos y coherederos del reino. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Dale palmas fuertes al Señor. Mira lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, dice, vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Diga conmigo: por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Hermano, esto no tienes que hacer nada. Todo lo recibimos por gracia. No es por cuanto tú des, es por gracia. Versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, dicen, los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales puesto de antemano. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos pueden saber de que tú no eres cualquier cosa? Tú vales la sangre del Cordero. Tú eres una, óyeme bien, adquisición de Dios. Ponte de pie en esta noche. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Espíritu Santo, yo quiero estar a tus pies. Señor, yo quiero estar en tu presencia. No permitas que el enemigo me robe la identidad. Señor, yo quiero estar siempre contigo. Señor, no permitas que el enemigo me robe los dones que tú me has dado, Señor, porque tu palabra dice que irrevocables son los dones. Señor amado, mi identidad es que yo tengo que estar en el lugar santísimo. Mi identidad es que yo tengo que hacer la voluntad tuya y no la mía. Yo no sé si en esta noche hay hermanos que se han sentido como que han perdido la identidad de Él. Yo quiero orar por ti. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, levanta tus manos, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado, postrado a tus pies. Dile, Señor, en esta noche. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar.
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Yo quiero decirte en esta noche, si tú has sentido que has perdido tu identidad, esta es una buena noche para recuperar lo que el enemigo te ha robado. No pierdas tu lugar, dice. Acuérdate en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. El príncipe ha venido para atormentarte y ha venido a quererte quitar del lugar donde tú estás. Si tú has sentido que el enemigo te ha atacado para tú perder la posición de tu identidad, este es un buen momento. Pasa, eso es, hija. Eso es. Pasa si tú sientes, hermana Ana Celaya, pase, el Señor está aquí. Es su presencia, es su gloria que está quebrantando nuestro espíritu. Pasa, todos aquellos que han sentido eso en su corazón, este es el tiempo. Hermano Abraham, tú sabes la posición tuya, hijo. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ha dado palabra y yo sé que Dios te va a levantar. Y yo sé que un día te voy a ver predicando, un día te voy a ver hablando de esas grandes proezas. Un día voy a verte delante de Dios predicando esa palabra con denuedo, hijo. Yo lo voy a ver, mis ojos lo van a ver, Abraham. Levanta tus manos. Mi corazón. Ven, hijo, quiero orar por ti. Pasa. Pasa, Abraham. Voy a orar por ti. Este lugar. Este lugar. De mi seguridad. Yo no sé cuántos se han sentido así, pero Dios te dice esta noche: retoma tu posición. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Y cabazo toro, que yo siento su gloria. Yo siento su gloria, iglesia. El lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Estar a tus pies. Levanta tus manos y adóralo. Dios te dice en esta noche: retoma tu posición. Más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Ahí está. Más y camazo toro vos que te rebeque. Y Amanda Rabasoja, Amanda aquí. El Espíritu Santo está aquí para sanarte. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Tal vez tú pensabas que ya no eras hija. Tal vez tú pensabas que ya no eras hija de Dios. Pero Dios te está esperando con los brazos abiertos esta noche. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Díselo fuerte. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Y aquí permaneceré.
los pies ven al frente, de Cristo. Hijo, Santo, Robert, pasa con tu esposa, hijo. Tú eres del Señor. Si el enemigo ha querido robar la bendición. Hay una identidad que Dios les ha puesto a ustedes. Postrado a los pies, a los pies. No hay lugar más alto, Abraham. Más grande. Tú sabes. Para tus pies. Dios tiene planes contigo, hijo. Para tus pies. Y Dios no se ha olvidado. Más alto. Y hay mucho que hay en tu mente. Hay mucho que hay porque otros necesitan lo que hay dentro de ti, hijo. Dios tiene planes poderosos. Solo deja que la identidad vuelva nuevamente. Tu identidad es una identidad poderosa. Dios te ha dado palabras para que hables a muchos y les digas que hay un Dios poderoso que puede restaurarlos. Padre, llénalo de tu presencia. Padre Julio es tuyo. Díselo. Si me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, hijo, no hay un lugar más alto. No puedas estar en su presencia. Está a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí permanecer. Su identidad permaneció en él. Dijo: sed imitadores de mí como yo fui de Cristo. Vamos a pasar por pruebas, por luchas, hermana, pero el Señor nunca te ha dejado. Y la identidad tuya es que tú eres una hija de Dios, tú eres una hija del Rey, tú eres una hija marcada para cosas grandes. Y capaz su toro va a seguir. Llénala de tu espíritu, Señor. Paz. Paz. En ti, Señor. Recobra tu identidad en esta noche y adora a tu Rey. Recobra tu identidad esta noche y adora a tu Rey. Llama a tus pies. Más. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Este es el lugar tuyo. Estar en su presencia. Permaneceré. Es tu identidad.
pies de Cristo. Permaneceré en ti. Que el enemigo te robe la identidad, hijo. Aquí estoy, eres un hijo, Señor, de Dios. Transformación. Satanás ha querido venirte a matar y a robar todo lo que Dios ya te dio. Nada, sí, ni nadie, Señor, ha pagado un precio más grande, sí, que Jesús por ti. Y Él te ama. Sí, Espíritu Santo. Aquí estoy. Y Él te ama y te desea celosamente. Aquí estamos. Él es tu Dios. Tú no eres hijo de Satanás. Aquí estoy. Tú eres hijo de Dios. Cierra tus ojos, Padre. En tu presencia. No importa las luchas, Robert. No importa las pruebas, hijo. Yo te he escogido. Y me acuerdo. Yo no sé si tú te recuerdas, pero estaba orando por ti hace como 3 madrugadas. Y me acuerdo cuando estuviste orando por mí, cuando yo caí al piso. Y el video lo pasan por la televisión todavía. Y me acuerdo que estabas poniendo la mano sobre mí y con la otra mano levantada intercediendo por mí. Aquí estoy, siempre. Eso es lo que el enemigo quiere, robarte lo que ya tienes. Y ha tratado de robártelo de una y otra manera, Robert. Pero Dios ya te dio lo que te dio. Eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. Aunque pasen miles de pruebas y luchas, hijo, vas a llegar al mismo lugar y vas a entender que Dios es tu Padre. Él te escogió. No te ha escogido ningún hombre. Dios te escogió. Dios ha escogido a tus hijos. Dios te ha dado esos hijos preciosos. Dios te ha dado tu esposa para que la adores, para que la cuides. Y yo clamo al Espíritu Santo en esta hora. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Padre, Lidia es tuya, Padre. Señor, Robert es tuyo. Señor, hemos orado. Señor, hemos estado ayunando y hemos estado declarando que la familia de Robert será una familia poderosa. Señor, yo declaré, Señor, que Rebeca se iba a levantar y también yo he visto. Acuérdate, hijo. Acuérdate cuando tú estabas parado. Mal. Haciéndome libre. Acuérdate que tú hablabas con ella. De igual manera ahora Rebeca está orando haciéndome por ti. Está clamando libre por ustedes. Ella sabe. Ella sabe que está orando y clamando por tu vida. Y por tus hijos. Y por tu esposa. Y en esta hora lo cubro en el nombre de Jesús. Padre, que el cielo todo lo que hay en contra de todo temor. Yo declaro que Robert es libre, libre de todo, libre de todo plan del enemigo. Declaro fuerzas nuevas. Él me libra de todo. Levántate en el nombre de Jesús. Hay jóvenes que están esperando oír tu testimonio. Hay jóvenes que están esperando oír. En el nombre de Jesús. Que han estado al borde de la muerte. Hay jóvenes que te han esperado. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, haciéndome libre. Tu identidad es de Cristo. Haciéndome libre. Tienes que buscar su presencia, hijo. Tu mamá ha orado y ha clamado fuertemente. Tu mamá ha llorado lágrimas, hijo. La unción está. Tu mamá ha derramado lágrimas y ha orado por ti. La unción. Ella quiere lo mejor para ti, hijo. Tu identidad no tienes que perderla. Yo le pido al Espíritu Santo que te fortalezca. No importa las pruebas ni las luchas, hijo. Solo cree en el Señor y pídele que te dé fuerzas para poder seguir adelante. Recuerdo cuando me hablaste, estaba llorando, ya no aguantabas. Y yo dije: Señor, fortalece a tu hijo. Porque hay momentos que tú lo único que haces es callar, pero hay veces que lloras por dentro. Y yo le pido al Señor que te fortalezca. Si me libra, Él me libra de toda opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénalo de tu presencia esta noche. Fortalécelo. En el nombre de Jesús. Recibe el abrazo del Padre. En el nombre de Jesús. Recibe el abrazo del Padre. Yo sé que te hace falta ese abrazo. Recibe el abrazo del Padre. En el nombre de Jesús. Recibe el abrazo del Padre en esta noche. Recibe el abrazo del Padre. Del Rey. En el nombre de Jesús. Haciéndome libre. Toma tu identidad, hija. Haciéndome libre. Paz. Paz. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Yo no sé, pero siento en mi corazón fuertemente que hay mujeres que han sufrido violencia doméstica. Yo quiero orar por ustedes. No tenga pena si usted ha sufrido violencia doméstica. Eso está todavía guardado en su corazón. Si la han golpeado, pase al frente. Yo quiero orar por usted. Lo que yo siento en mi corazón en este momento y en mi espíritu es de Dios. Si usted ha pasado por violencia doméstica y la han golpeado, pase al frente. No tenga temor. Es peor irte con ese dolor siempre en tu corazón. Pero si anteriormente la ha golpeado su pareja y ya no lo hace, pero eso está guardado en su corazón, pase al frente. Voy a orar por ella y después oro por usted. Si el Espíritu Santo lo puso en mi corazón es por algo. Dios quiere sanar tu herida. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por tu hija, Señor. Cuando lloras. En el nombre de Jesús. Por las veces. Recobra tu posición. Hija. Recobra tu posición. Y trata de olvidarla. En el nombre de Jesús. Es que lloraste. Solo ve. Pero si tristezas. ¿Quién ha pasado por violencia doméstica? Levante la mano y pase al frente. Ponte ahí al frente. Hay alguien más. Yo sé que la mujer a veces tiene pena y no quiere pasar. Gracias, hijas, por ser honestas delante de Dios. Y eso está guardado en el corazón, esos dolores. Que lloraste. Pasa al frente en esta noche. Yo sé que hay más personas. Solo ven.
penas y tristezas, el futuro incierto espera. Puedes tener medio paz de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Si hay esperanza cuando no es bien fácil seguir, hermano, pasar y ser libre de esa carga. Tu mundo, ya pasaron tres, pedazo, cuatro hermanas. El Señor, faltan otras dos hermanas. Pasen esta noche en medio de la tormenta. Y puedes tener, eso es, hija, paz en no la te preocupes, tormenta. Dios sana los corazones. Si hay esperanza, ¿qué está pasando? No tenga pena. No pueda ser. Vamos, comienza a orar. Y comienza a decirle: Señor, ayúdame. Hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la. Padre. Sí, Señor. Tu Espíritu Santo es el que sana los corazones. Cuando no pueda ser. Tu Espíritu Santo es el que sana los corazones. Mira mi hermana Leslie, Padre amado. Hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Señor, todo dolor emocional, todo dolor en su corazón. Señor, todo recuerdo, Señor, que hayas. En esta hora yo me siento igual, descortado y cancelado por el poder de la palabra. El Señor sana tu corazón. Anhela algo. El Señor lo sana ahora. Y el Señor viene a mí y me ayudará a seguir en paz en medio de la tormenta. Levanta tus manos, hija. Puedes, Espíritu Santo, sé tú sanando su corazón. Señor, cualquier sueño, cualquier pensamiento que haya mal, cualquier trampa que el enemigo quiera poner en su mente, en esta hora es cortado. El Señor guiará tus pasos. Recibe paz. En paz. En medio de la tormenta. En la tormenta, si hay esperanza cuando no puedas seguir, Dios restaura, Dios sana tu corazón. El Señor guiará tus pasos en paz, Dios sana en medio corazón. De la tormenta. Puedes tener oro por tu madre también en este momento. Si hay esperanza, cuando puedas seguir, en esta hora también, y aún con tu mundo, hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Paz, 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 en medio de la tormenta. Oprimido su corazón en esta hora por el poder de la palabra. Aleluya. No traerás a memoria. Aleluya. Tu pasado, hija. Esos dolores ahora se sí, van. Señor. Se van, se van, se van. Si y puedes libre. Tener, se va y puedes tener libre en Jesús. Paz en la tormenta. Libre, si hay esperanza, libre de cuando todo dolor, no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Todo dolor emocional, muchas veces, toda tristeza, yo me siento igual. Toda cicatriz que haya en el corazón, de raíz, corazón se rompe. Algo y declaro paz en tu vida. Ahora. Y el Señor llama
viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Cristo los ama. Si hay esperanza. Estamos hablando esta noche, no sé si ustedes estaban aquí todavía. ¿Escucharon la prédica? ¿Quieren recobrar nuevamente la identidad como hijo de Dios? ¿Ah, sí? Levante tus manos y levante tus manos. Y diga conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Esta noche. Y yo reconocemos que nuestra identidad. No es perdernos. Nuestra identidad es que pagado un precio por nosotros. Hay uno que me ha dicho en esta hora, reconciliamos con Dios y declaramos que Jesucristo es nuestro único Salvador y Sanador. Escribe en nuestro libro, Señor, en el libro de la vida, nuestros nombres, aquel que le dio a mi vida. Padre, yo cubro estos hombres una razón, con el poder de tu palabra. Una razón. Declaro que todo plan del enemigo se rompe. Amor, toda maldición y todo poder que el enemigo tenía en contra de ti, ahora son renovados por el poder y de tu palabra. Lo bendigo en el nombre de nuevo amor. Lo el corazón me late sin parar. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor. Díselo. Jamás imaginé poder hallar aquel que me dio la vida, aquel que me dio a mi vida una razón para amar. Jesús y amor, y más que amor, mi dulce paz. Padre, en tu nombre Espíritu Santo, tú eres el sanador por excelencia. En el nombre de Jesús pongo mi mano en su garganta por el poder de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, levanta tus manos, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me soy mi corazón y con tu presencia.
llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, y porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, y porque me amas, me amas. Tú me amas, Señor. Tú nos amas, mi Dios. Por eso llena nuestro corazón de tu gloria y de tu presencia. Él te ama, iglesia. Él nos ama en esta noche, y Él te dice: yo te amo, hijo mío. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Úngeme, oh, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, oh, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia, y mi alma anhela tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, y que la unción me pueda transformar. Oh, oh, yo siento la gloria de Dios. Levanta tus manos y adóralo. Lo que estás haciendo. Vamos, levanta tus manos y adóralo a Él. Él está aquí. Su presencia está en tu lugar. Levanta tus manos y adóralo. Él está vivo. Él está vivo. Él reina. Él reina para siempre. Úngeme. Sí. Oh, úngeme. Vamos, adóralo. Que yo pueda lo que estás haciendo en mí. Úngeme. Vamos, adóralo. Oh, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Levanta tus manos y adóralo. Y cierra tus ojitos un momentito. Entra en esa intimidad con el Rey de Gloria. Él está aquí para poder ser adorado y exaltado. Cierra tus ojitos y levanta tus manos, y dile: Espíritu Santo, lléname en esta noche. Yo quiero sentir tu gloria. Anhelo conocerte
Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Levanta tus manos y adóralo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, ungeme. Vamos, díselo. Como fuente de agua viva, sacias mi sed. Llama de fuego, llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. 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 Purifícame, llama de fuego, ven y purifícame. Díselo fuerte, llama de fuego, ven y purifícame. Si llama de fuego, ven y purifícame. Su gloria está aquí, iglesia. Su gloria está en este lugar. Levanta tus manos y adóralo. Su gloria está aquí. La puedo sentir. Su gloria, sí, su gloria. Su gloria está aquí. La puedo sentir. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Está aquí, la puedo sentir. Su gloria, su gloria está aquí, la puedo sentir. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. La puedo sentir. Su gloria está aquí. La puedo sentir. Su gloria está aquí. La puedo sentir. Su gloria
su gloria. Aquí, vamos, levanta tu voz y di conmigo esas palabras. Algo puede pasar en la atmósfera espiritual en cualquier momento. Algo puede pasar en tu vida en esta noche. Algo puede pasar en tu vida en esta noche. Comienza a decir: su gloria está aquí. Algo puede pasar en tu vida esta noche. Es que tienes que clamar la gloria de Él. Vamos, dile: su gloria está aquí. La puedo sentir. Su gloria, díselo. Su gloria está aquí, la puedo sentir. Su gloria está aquí, la puedo sentir. Su gloria está aquí, la puedo sentir. Su gloria es la gloria de Jehová. Su gloria. Su gloria está aquí, la puedo sentir. Su gloria y su gloria. Su gloria.